Bienvenida, bienvenido, alquimista del alma, al círculo y práctica de Suya Meditación. Para que tengas una mejor experiencia, te recomiendo usar audífonos. Siéntate y acomódate en posición de meditación. Pon las palmas de tus manos sobre tus piernas o en tu regazo. Recuerda siempre mantener tu espalda y columna recta. Cuida que nada te interrumpa durante este tiempo de práctica, para que logres todo lo que buscas y quieres. Ahora respira amplia y poderosamente por la nariz, y si aún no lo has hecho, te invito a cerrar suavemente tus ojos. Respira amplia y poderosamente. Hazlo como si fuera posible llenar el vientre. Por unos instantes, sostén el aire en tu interior. Luego, exhala todo el aire por la boca, dejando escapar un sonido de alivio, proyectando una vocal que se aleja y pierde por el aire, mientras tú vas entrando a la quietud, al silencio y al vacío. Y nuevamente vuelve a repetir. Inhala poderosamente por la nariz. Mueve tu cuerpo levemente hacia adelante. Sostén el aire al interior unos instantes. Y luego exhala profundamente. Mueve tu cuerpo hacia atrás, y en medio del vacío busca conectar con tu centro de equilibrio interior y natural, y quédate allí unos instantes en medio del vacío, el silencio y el equilibrio. Y una vez más, inhala suave, poderosamente por la nariz. Ahora mueve levemente el cuerpo a la derecha. Sostén el aire al interior. Exhala profundamente, soltando todo el aire mientras llevas el cuerpo a la izquierda.
y en medio del vacío, busca conectar con tu centro de equilibrio interior y natural. Y permanece así por unos instantes en paz, en armonía y quietud. Vamos a comenzar a abrir el corazón y vamos a seguir respirando libre y dulcemente, permitiendo que el cuerpo suelte todo peso o molestia que hayas estado cargando. Lleva la atención a cualquier zona de tu ser que ahora sientas rígida, tensa o bloqueada, y toma la gran decisión de aflojar, de soltar y de dejar ir toda esa energía allí acumulada. Visualiza, escucha y percibe que en el momento de exhalar vas dejando ir, sale de ti toda molestia, toda tensión, bloqueo, incomodidad. Solo deja ir todo lo que sea innecesario y molesto con la exhalación. Ahora, más relajadas, relajados, libres, livianas y livianos, nos vamos a deslizar tiernamente hacia la habitación de nuestros propios recuerdos. Así que vamos a abrir esas memorias y vamos a llamar y reconectar con esa parte niña, niño, en este espacio consciente que ahora tenemos y que hemos estado creando y que ahora estamos dentro. Y llamamos y reconectamos con esa frecuencia de cuando teníamos 5 o 6 años aproximadamente. Y vamos a respirar ampliamente aquella inocencia, dejando que la conciencia se deslice a los aromas, a los ruidos, a las cosas y el ambiente de aquella época. Vamos a buscarnos, a encontrarnos con esta experiencia
con nuestra niña y niño interior. Mientras respiramos aquellos tonos y paisajes, abrimos totalmente aquella memoria de cómo eran nuestros ojos. Así que vas a imaginar, escuchar y percibir que esa pequeña niña o niño se para enfrente de ti y suavemente, mirándole a esos ojos soñadores, le vas a extender tus manos, vas a sentir sus palmas pequeñas, las que eran nuestras, que se depositan ahora en el cuenco de las tuyas, hoy ya grandes. Y como trajimos esta expresión niña, esta expresión niño, para poder liberarlo y sanarlo, vas a recordar tus ojos puros, abiertos a la inocencia, a la vida y sus milagros, y te vas a preguntar a ti misma, a ti mismo, ¿qué es lo que aún te duele, que te está faltando en esta parte interna que se quedó jugando aquí adentro tuyo, donde escondes a tu niña o niño herido, donde te quedaste quizás esperando? Y sintiendo ya el tacto real de tus propias manos, vas a hablarte a ti misma, a ti mismo, presente aquí, en esta niña y niño, y le vas a explicar que volviste en el tiempo ahora, que creciste, que caminaste, que creciste madurando, ahora que puedes entender desde este sitio, así como llegaste, quizás caminando, pero de pie, en tus piernas y cuerpo de adulto. Toma nuevamente las manos de tu niña, de tu niño, y pregúntale, ¿dónde es que siente que aún está lastimada, lastimado? Mientras tu corazón pulsante escucha, mientras observas el brillo
y la luz de tu propio ángel apenas dibujado tras de tu espalda de infante, mientras percibes otra vez los olores de la tierra, tus juguetes viejos, ves tus cosas y hasta tu propio espacio, el aroma de la casa, la voz y aroma de tus hermanos, mientras se agolpan los murmullos de los abuelos, las risas de las amigas, los amigos, las primas, los primos. Está la voz de quien estuvo, y en un rincón el silencio de quien estuvo faltando. Dejarás que tu niña pequeña, que tu niño pequeño te cuente ahora, y le dirás que llegaste a rescatarla y rescatarlo. ¿Cuál es el dolor, la herida, el sufrimiento o el daño que necesita sanar para que vuelva a brotar en tu garganta nuevamente la voz y la frecuencia de la alegría, de la risa y su canto? Mientras tu niña o niño te explica por qué te quedaste en el miedo de tu historia pasada, por qué temías la oscuridad, las pérdidas, los castigos, las ausencias de afectos y ternuras, la incomprensión de ese medio donde te has criado, mientras comprendes que faltaron juguetes, palabras de aliento en la madrugada, o simplemente que una mano cálida te apretara y sostuviera la tuya cuando estabas asustada o asustado. Mientras respiras, recordando tu aliento inocente de niña, y niño buena y santo, te abrazarás en este instante a ti misma, a ti mismo, y te hablarás en tu oído de esa niña y niño de antaño, diciéndote a tu expresión de niña y niño que estás ahora aquí, que has venido desde el futuro a rescatarla, a salvarlo, a abrazarla, a abrazarlo. Que no tema, que en adelante todo podrá superarlo. A veces parecerá que es algo incomprensible y también mágico.
otras será con esfuerzo, otras veces con el apoyo de quienes amas. Dile que crecerá en tamaño y que de seguro habrá amores en el camino. Habrá instantes de triunfos dulces y gratos, y también encontrarás paisajes grises, días de tormentas y momentos amargos, donde surgirá un dorado comodín de la vida, una amiga. Un amigo nuevo que nos entienda en la mirada y las palabras. Un dulce y sabroso amor perfumado que nos roba madrugadas y nos hace reconocer que somos grandes, increíbles, cuando amamos en libertad. Y nos sentimos dueños del poder y la luz. Le dirás a tu niña, a tu niño apretado en tu pecho, en este momento a salvo, rescatándola. Y rescatándola con el mejor de los milagros, que estás viva, que estás vivo, que has crecido, que eres grande y que has madurado. Le contarás a tu niña, a tu niño, de la belleza y la magia del futuro. Le contarás de las puertas que se abrirán a tu paso, que habrá otros como tú caminando. Permitirás que tu niña y niño se sienta cómoda, cómodo, segura, seguro y a salvo. Y observarás que aún sigue contigo ese ángel guardián de inmensas alas invencibles, parecidas y brillantes al sol. Y aunque pienses que es tu imaginación, simplemente observarás y sentirás que los abraza a ambos, fundiendo tu niña indefenso, tu niño indefenso en tu pecho fuerte y crecido, y ambos sentirán el latido y la fuerza y la confianza infinita que significa estar vivos en este planeta escuela, creciendo y evolucionando en sabiduría. Y habrá espacios de magia donde no podrás creer lo que sucede. A veces enfrentarás silencios duros y largos donde ninguna idea crearás. Pensarás muchas veces que no eres capaz, pero esta niña y niño que tú fuiste, este cuerpecito,
apretado ahora aquí en tu pecho, comienza a fundirse, sintiendo el espacio cálido y acogedor de esta mujer y hombre que eres y que tú creaste. A medida que respiras y te mantienes consciente, sentirás este aliento dulce de chicle viejo, de manjar, de galletas y de panqueques, de cartitas de amor, de envoltorios dulces, de canciones que invitan la sonrisa, de recuerdo, lo que probaste para crecer, de canciones que invitan la sonrisa, de recuerdo, lo que probaste para creer que eras la abuela o el abuelo o los caramelos que guardaste escondida, escondido en el bolsillo. Esa niña, ese niño que dolió, que creyó que estaba sola, solo, hoy te tiene a ti grande, aquí, ya de regreso, con el pecho fuerte y abierto, invitando a ti mismo a ser tú misma, en alegría, libertad y amor, fundidos en el espíritu creador del yo soy, que palpita como mantra y concierto en tu corazón. Abraza a tu niña, a tu niño, rescatándolo del dolor. Todo lo bueno los está esperando. Hombre, mujer, habitante de este mundo extraño, con tu niña y niño a salvo, en tu propio corazón, anímate, crea tu camino, confía en tus pasos luminosos, con la esencia de la fuerza, de la seguridad, de la esperanza y del amor. Hoy has sanado y superado el dolor en tu niña y niño interior, porque puedes elegir ser libre y puedes hacer tu propia elección, abrazar los hilos sagrados, vibrar donde tú desees. Así es. Así es. Ya hecho está. Te dejo unos instantes para que disfrutes de volverse a reencontrar.
Luego de estos minutos, es tiempo de regresar suave y plácidamente. Trae toda tu atención y concentración al presente, al aquí y a la ahora, a este plano donde hemos decidido manifestarnos. Mantén tu quietud, lleva tus manos al corazón y sostén tu frecuencia y vibración. Y si aún no lo has hecho, en la próxima exhalación, te invito a abrir totalmente los ojos. Gracias por elegir estar y acompañarnos en esta experiencia de hoy. Sigue practicando y perseverando día a día en tu propia práctica. Vive meditación diariamente. Te damos gracias. Abrazos de corazón. Thank you.